con formación integral también, pero de conocimientos regulares en el idioma, y a unos 9 bastante desnivelados en el idioma. Pero llegar a este salón para mí es un agrado. Es las 2 primeras horas del jueves, para mí las anhelo. Quiero estar con ustedes siempre, porque es un grupo particular, y lo más particular de allí es encontrar 2 niñas con ustedes. O sea, 27 hombres y 2 niñas. He admirado el arranque de ellas 2, porque me ha dicho Diana que ha estado acá durante muchos años y que la forma de sostener su puesto en la institución es parte académica. Claro que ella no me lo dijo que parte académica directamente, pero me explicó que las otras niñas que venían iban siendo coladas. Es decir, que por deficiencia académica salían, o si perdía el año, inmediatamente perdía el puesto. Admiro ese grupo. Me fascina estar con ustedes. ¡Pablo! Pablo le preguntó a María Cecilia si se venía en bus o en taxi para el colegio. Miren lo que le contestó. El transporte es la acción de llevar personas, animales o cosas de un lugar a otro, por medio de vehículos, transportadores, ascensores, motocargas, escaleras mecánicas, oleoductos, gaseoductos u otros medios. Constituye hoy una importantísima industria, dado el considerable incremento actual del trasiego de personas y del intercambio de mercancías, ambos consecuencia de la civilización moderna. 3 son las principales vías de transporte: terrestre, marítima y aérea, a las que ya debe unirse la muy reciente espacial o cósmica. Los medios son cada día más numerosos y variados, dentro de cada día, sin que falten los anfibios. El medio terrestre se caracteriza seguramente por carretera o ferrocarril, así como a lo largo de ríos y canales. Transporte fluvial. El transporte marítimo puede ser de que sigan adelante, porque además de estar orientando inglés con ustedes, he encontrado unos valores artísticos. Muchachos de visión futurista, como ustedes dos, que desde el primer día que los vi, simplemente dije, los 2 jóvenes de la filmadora, ¿dónde están? Un profesor al que no pudimos entrevistar por razones ajenas a nosotros. Se trata del profesor Hernán, el que nos dio inglés desde séptimo. Veamos qué fue lo que sucedió. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin ver. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino. Esta mañana, un desconocido de unos 24 años atentó contra el profesor de idiomas Hernán Darío Marín del Colegio Franciscano Fray Rafael de la Serna. Está el profesor Hernán Darío Marín recibiendo la limosna para los pobres. Llegó un sicario y le disparó directamente al profesor. En ese momento, el vigilante del colegio, cuando lo vio entrar, trató de cogerlo y al tratar de aprenderlo, le disparó al celador del colegio también. En la parte de atrás del celador había un niño. La misma bala que le entró el celador le entró a la cara del niño. Aunque realmente se desconocen el origen del ataque y los motivos del homicida, el rector del colegio no descarta la posibilidad de una venganza, pero por motivos ajenos al plantel. Y mientras la policía trata de dar con el autor de este atentado criminal, las clases quedaron suspendidas en el plantel hasta el jueves. En Medellín, Margarita Tobón, Noticiero Nacional.
Desde décimo siempre tuvimos fama de un grupo muy recochón y muy indisciplinado, pero a la vez muy unido y muy trabajado. Veamos por qué. ¿Cómo llamamos los alumnos el colegio? Los españoles dejan inmundos, o sea, no utilizan la cesta de la basura para echar los papeles, sino para hacer sus necesidades. ¿Cómo era, eh? Oh, pues como era, eh. Oh, pues como era, eh. Sufre de lumbagos, calambres, dolores musculares, tortículis, torceduras. Sí, señor. Use Dolorán. El dolor le tiene miedo a Dolorán. ¿Con qué tenemos el gusto? Ah, con Armando Duque. Armando Duque, ¿quieres pasar el reto de la blancura ahora o nunca? Ah, pero es que mis prendas no quedan demasiado limpias. ¿Puedes mostrarnos alguna prenda? Ah, con mucho gusto, señor. Esta es una prenda lavada con ¿qué detergente? Con Fab. Bueno, te enseñamos a que pruebes este detergente y dentro de 15 días veremos los resultados. Ah, con mucho gusto, señor. ¿Pero usted? Ah, ay, ¿cómo entraron a la casa, señores? ¿Qué? La puerta estaba abierta. ¿Cómo está? Ah, bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le pareció nuestro detergente? Ah, el detergente, vea, se nota la diferencia. Es muy, muy, muy bueno. Es excelente la diferencia que se nota. El desperjudío es extraordinario. Ahora que usted ya vio el prueba de detergente, ¿nosotros con cuál detergente se queda? Con Fa, que iba Fa. ¿Por qué Fa? Fa es el mejor detergente. No es mancha tanto la ropa ni la deja así tan blancuzca. A través de una vida simple y sencilla, como nosotros la conocemos, como el Padre San Francisco la va expresando a través de su vida. Es necesario para encontrar a Dios entrar en un momento de reflexión. ¿Qué aprendes hoy en la misa? Pero ya me pegué mucho el micrófono. No, muy buena, mucha reflexión. No aprendí nada porque es que este padre habla mucha mierda y no dice nada. Muy bien. Estas son algunas de las imágenes del Festival de Coros y Conjuntos realizado por el Colegio San Ignacio, en el cual el colegio participó con dos grupos, en donde se destacaban cuatro músicos de nuestro salón. ¿A usted le gusta el chocolate? Sí. ¿Y toma chocolate todos los días? No. ¿Por qué no? Que no me da. Nos encontramos con el alumno más antiguo del Colegio Fray Rafael de la Serna. Joven, ¿ustedes de qué año sacamos? Ah, no, sí, yo estoy desde 1217. Pero es que a mí no me toman en cuenta, nadie me para bola. Yo estoy acá presentando el IFE desde ese tiempo. Pero nada, no me toman en cuenta ni nada. Por favor, necesito una palabra, tómenme en cuenta. Primera entrevista que me hacen desde el colegio. Joven, ¿qué tal los profesores? Los profesores bien, pero ya todos los míos están fallecidos. Todos están bajo tierra. Todos los que me enseñaron a mí están enterrados. Están en una tumba humilde. Por ahí andan diciendo que Aristóteles es muy mal genio, ¿eso es verdad? Sí, él era muy rudo conmigo, era muy exigente. Por eso es que ya tengo la coronilla.
Muchas gracias, compañero. Plata, plata, vení, cantanos. Anton Pirurinuriru, Anton Pirurinura, Anton Pirurinuriru, Anton Pirurinura, Jesús es mi ser, vamos. La alarma para evacuar que simula en caso de terremoto, incendio o cualquier catástrofe del colegio. Sonó la sirena de la guerra. Son algunas de las imágenes de la pateada de Boris. ¿Por qué le pegaste al pelado? Bueno, vas a dar al pelado, ¿sí? No te metas con él, ya estás avisado. No lo vas a pegar al pelado. Ah, parce, no lo hubiera pegado. A continuación, voy a liberar mi energía negativa con presión. Eso a raíz del robo que ocurrió en las últimas horas. Con la comunidad indígena del Pacífico. Ustedes, ¿cómo llaman su comunidad? Los caiguas de Norteamérica. Pero ustedes son muy violentos. Yo no me creo un superhombre, pero si te puedo ayudar, deberías de estar quejándote y escuchar. Si tú crees que en este mundo hay amigos, cierto, pero de cada millón como cinco. Si yo te conduce un camino que no tiene tu partido, no me lo puedo quitar lo que yo impulso. Quiero tu palabra, primero te lo quiero. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime.
11 que se respeta, estuvimos de excursión en San Andrés y también fuimos a una integración en Los Pomos, en la que pasamos de maravilla. Veamos. El día 26 de junio de 1996, viajando por Aerrepública, partió el grado 11-1 del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Debido a fallas técnicas en el avión y al mal clima, nos vimos obligados a permanecer una noche en el Hotel Las Lomas, para partir al día siguiente a la ya mencionada isla. En la mañana del 27 de junio tocamos tierra isleña y permanecimos allí 5 días, de los cuales se pueden decir que han sido los mejores de nuestra vida. Johnny Key, la playa, el capo, las motos, los carros, el chorro, los borrachos, las viejas, Nidia y demás recuerdos vivirán mucho tiempo en nosotros.
en el bar más chimba de San Andrés. Se llama Descontrol, no fueron por huevos. Que no fuera reggae, conocimos a Supe, uno de los cantantes más importantes de reggae de Jamaica, y ustedes no fueron por huevos, y bailamos con él. Y me dio un pico, me dijo que la acompañara a dar un concierto, y en 15 días vuelve al Festival de Luna, y bailamos con él, y ustedes no fueron por convivencia, les digo.
sirvió para saber que son unos perdedores. ¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién se bañará de besos, solo yo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Logramos hacer la fiesta en Cana Galilea, en la cual pasamos muy bacán, especialmente por la cantidad de borrachos que había. ¿Quién está por aquí? Vamos a entrar, estamos prendidos, pero no importa. Prendidos, no importa, pero vamos a filmar. Este es el... Bueno, para 1, 2, 3. Vamos a ver el organizador, unas palabras del organizador. Sí, lo merece, muy merecido. Eso es lo que necesitábamos para poder clausurar 13 años de estudio. ¡Bien! Toda la dignidad con toda la berraquera. ¡Ey, está muy bien! Dignidad para el Rafael de la Serna. ¡Ey, está muy bien! Bueno. Es Argila, mira, Argila. Boris bailando con su novia. Boris bailando para Boris. No importa, está muy bien. Pido, vamos a ver. La mona. ¿Qué estás bebiendo? Felipe Herrera, tocando piano, como siempre. Tocando piano con Aleja. Cardona con Aleja. Imposible, pero no creíble. Con mano. Increíble, pero cierto. Los fuertes del colegio. Los fuertes del colegio. La alta sociedad del colegio. Directoría de educación de padres de familia, el hijo. Increíble. Estoy caído de la pena. Lo más seguro es que cuando esta filmación me voy a burlar de mi hijo. Firma el padre que estoy, que le digo que me gradué. Ya lo firmamos. Soy que me gradué por vencer. Nos vamos. Me acabé de caer, pero no importa. Con Freddy, increíble. Unas palabras. Bien, Pablo. Pablo. Felipe Herrera. Felipe. Muy bien, muy bien.
Juan Pablo, Juan Pablo, con... Juan Pablo, unas palabras, por favor.